En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el justo, Señor, ten piedad. Tú que eres el misericordioso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el bondadoso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su poder divino nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento del que nos ha llamado con su propia gloria y potencia, con las cuales se nos ha concedido las preciosas y sublimes promesas, para que, por medio de ellas, seáis partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. En vista de ello, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento, la templanza, a la templanza, la paciencia, a la paciencia, la piedad, a la piedad, el cariño fraterno, y al cariño fraterno, el amor. Palabra de Dios. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. Mis hermanos, vamos ahora todos a ponernos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, nos amaste y nos has librado de nuestros pecados con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos a los que azotaron o los mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. Palabra del Señor. Que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. En este lunes de la semana, novena semana del tiempo ordinario, ya desde la semana pasada estábamos leyendo la segunda carta del apóstol San Pedro. Una carta muy bonita y una carta con mucha profundidad y mucho agarre, porque ya como les comenté la semana pasada, es una carta dirigida a toda la iglesia, por supuesto, pero muy especial a la iglesia de Roma, a la comunidad que estaba en un momento muy precario, en medio de una persecución atroz, de momentos bien difíciles. Y es impresionante cómo Pedro hace prácticamente caso omiso, o que lo deja a un lado y no habla tanto de la dificultad que tienen dentro de su realidad sociopolítica. Están confrontados con un emperador medio loco que la cogió con ellos. Nerón era un hombre muy perturbado, mató a su mujer, mató a su madre, un hombre muy, muy interesante su vida. Muy interesante su vida, un hombre con muchas capacidades, lo han vuelto como un emperador loco, bobo, ¿no? Un hombre brillante, lo entrenaron para ser emperador, pero tuvo muchas dificultades. Ya el imperio está muy, muy marcado, es un imperio en decadencia, ya está un imperio pero todavía tiene mucho poder. Y él, pues ya ustedes saben las historias, y sobre todo el incendio de Roma, que él va a culpar a los cristianos por ese incidente. Fue horrible, murieron mucha gente, porque lo hizo en la parte más pobre de la ciudad. La parte que olía mal, y claro, como él vivía en una colina, y todos los olores esos venían, él estaba asqueado y quería hacer algo, y sus arquitectos y sus lambiojos le dieron una, dice eso, si usted quiere otra cosa, pues vamos a cambiarla, vamos a deshacer. Y viene, yo me imagino que es casi como deshacernos de los judíos con el holocausto, fue algo parecido. Claro, en este caso fue por belleza,
por belleza y buen olor. Y entonces le prenden fuego a la parte que hoy, de hecho es una parte hoy que vivir allí es muy caro, la parte del Trastevere. Vivir en el Trastevere hoy, si usted vive allí, tiene que tener mucho dinero, porque sería el equivalente, los que han ido a Nueva York, del Village, una parte muy bohemia, restaurantes excelentes de 5 y 7 estrellas, es muy bonita la parte, pues le llaman Trastevere, porque está hacia atrás del río Tíber. Y entonces, pues, ahí vivía la gente pobre. Él va a quemar todo eso y entonces se van a hacer los jardines imperiales. Fue algo muy horrible porque imagínense usted, es como si yo ahora, usted entra a Río Piedra y está tan malito, que usted entonces, yo cojo, cerco todo Río Piedra, desde la entrada de la universidad hasta detrás de donde está el tren urbano, los circundo, y le meto fuego. ¿A dónde va la gente? Si lo que le quedaba es tirarse al río. Fue muy horrible. Y entonces, pues, esto él lo va. Claro, la gente empieza a pedir justicia, ¿no? ¿Quién hizo esto? Y él le dice, eso lo hicieron los cristianos, los que se comen a los niños. Pensaba que los cristianos se comían a los niños. Como nosotros decíamos que comíamos el cuerpo, pensaba que nosotros hacíamos reuniones clandestinas. Y en esas reuniones clandestinas nosotros comíamos carne humana. Toda esa leyenda. Entonces la gente se vuelca. Siempre hay que buscar a alguien a quien echarle la culpa. Pero con todo esto que ellos están pasando, y era horrible, fíjense que lo que los está es amonestando a que tengan una vida cristiana muy bien fundamentada. Muy bien fundamentada. Y hasta se los explica. No tenemos tiempo, pero usted tiene aquí el fundamento de una vida cristiana. Fíjese que primeramente él les dice, ustedes tienen que ser, si ustedes siguen la gracia, empieza con una explicación a dónde hemos sido llamados, por quién hemos sido llamados, y después dice, para que por medio de ellas, está hablando de la gracia de Dios, sean partícipes de la naturaleza divina. La gracia de Dios a mí me hace posible tener una naturaleza que no es la mía. La naturaleza nuestra, ¿qué cosa es? ¿Aló? Naturaleza que tenemos nosotros, humana. Nosotros no tenemos una naturaleza humana y eso responde a muchas cosas. Tanto en cuanto usted entienda su naturaleza humana, tanto en cuanto usted puede formar, edificar una vida espiritual. Mucha de la gente que tiene problemas con su vida espiritual es que comienzan a edificar su espiritualidad, su vida de gracia, su vida divina, con fundamentos que no existen. Por ejemplo, yo, mientras más yo me conozco, hay gente que es muy vanidosa, hay gente que es muy lujuriosa, hay otra gente que es muy sensual, hay otra gente que son muy avara. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza humana, eso lo tenemos en común, pero no todos los tenemos de la misma manera. Hay gente que es más fría, otras son más sensuales, hay gente que es más sensible, otra gente que son más apáticas. Pero todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene alguna manera de responder frente a todo. Tanto en cuanto yo me conozca, tanto en cuanto yo podré edificar una vida espiritual que sea apropiada para mí y que yo pueda utilizarla para crecer en Dios y con Dios. Eso explica mucha gente que está en la iglesia, esa es la queja de la gente. Ay, pero fulanita, yo no sé si va a la iglesia. ¿Y qué usted cree que porque la gente va a la iglesia no tiene defecto? Que a veces la gente creo que o es boba o se hace boba. Si usted es alcohólico, usted estará sentado en un banco y usted comulgará y usted escuchará la palabra, pero usted es una persona que tiene un problema de alcoholismo. Y hasta que usted no lo atienda, vaya Alcohólicos Anónimos y busque ayuda, usted será un cristiano católico alcohólico.
Si usted es una persona adicta a la pornografía, hasta que usted no resuelva el issue, ¿verdad? Usted sea una persona que se confiesa, pero usted tiene un problema de adicción a la pornografía, que muchas veces son cosas que tienen que ver con la niñez, con las cosas que uno aprende, muchas cosas, pero por eso es que es tan importante que usted se conozca y no esté construyendo castillos en el aire, porque entonces después nos encontramos con los problemas que nos encontramos, tanto en la vida de ustedes como laicos, como en la vida de nosotros los sacerdotes. Está todo este problema que está en Chile, toda esta cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa? El escondedero, el disimulo, claro, porque nadie quiere, es muy difícil, requiere mucha humildad de decir, no me mires a mí, yo soy un ser como tú, yo cometo errores. Porque yo no sé, quizás sea porque nosotros como fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios y fuimos creados en una perfección absoluta, la imperfección entra después, pero la materia prima era para ser perfectos. Pero esa perfección fue agrietada por el pecado, pero dentro de nosotros está el deseo de la perfección. Fíjense que todo el mundo busca el amor perfecto, la vida perfecta, todo el mundo busca la perfección, pero es que es muy difícil porque nosotros estamos agrietados. A mí me encanta, a mí me gusta mucho el inglés, gracias a Dios tuve unos maestros de inglés muy buenos. De hecho, el inglés que yo estudié fue inglés, no inglés americano. Y el inglés tiene palabras, como todos los idiomas, ¿no? Y esa frase dice, damaged good, ¿no? Es fantástica, porque eso es una materia buena, pero está dañada. Usted sabe que a veces cuando uno va a los outlets, las mercancías están más baratas porque tienen algún daño y eso lo baja de precio. No significa que no sea de Oregon o de Náutica, pero a lo mejor es que tiene el botoncito roto o que tiene una manchita. Y si usted no es muy meticuloso, dice, a mí no me importa, deme esa camisa. Claro, si está en perfectas condiciones y la venden en Macy's, va a ser más cara. Por eso usted va al outlet o usted va a Marshall, fíjese que la Marshall es la misma. Pero allí pues, lo que sobra y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues nosotros somos de los que venden en Marshall. Sí. ¿Por qué? Porque we are damaged goods. Todo el mundo que está aquí pasando por mí. Lo que pasa es que a nosotros no quiere que nos vendan en Macy's. Y para venderse en Macy's, you have to work very hard. ¿Y saben lo que es? Le voy a decir a la gente que se vende en Macy's. Están aquí hoy. Son las personas que han puesto todo empeño en añadir a la fe la virtud. A la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, la templanza. A la templanza, la paciencia. A la paciencia, la piedad. A la piedad, el cariño fraterno. Y al cariño fraterno, el amor. Esa es la gente que se vende en Macy's. ¿Quién está aquí para Macy's? Yo en Ross, ni en Marshall. Yo no estoy por aquí. Esta es la gente que ha configurado su vida. Lo que te están esbozando a Cristo. O sea, como vas, y esto es lo que se llama vida espiritual, pero esto no se puede hacer hasta que usted no sepa quién es usted y cómo usted funciona. Y la mayoría de la gente se mete en la iglesia y empieza, y es una cosa tan triste, y estamos pagando eso muy caro. Lo vemos en los seminarios, en los conventos, en las parroquias. El Papa está hablando, yo no sé, pues me da mucha pena con Francisco porque es un hombre que está muy claro, ¿eh? Le va a costar, le está costando muy caro. Ya se acabó la luna de miel de Francisco, ¿eh? Le están tirando a matar porque, pero yo que he estudiado bastante ya, le he leído mucho para entender un poco a Francisco. Y yo entiendo este hombre lo que él quiere hacer y no es fácil porque es que la iglesia lleva muchos años que no va bien. ¿Y por qué no va bien la iglesia? Estoy hablando de nosotros, no de la iglesia como misterio. Porque nosotros hemos adoptado una vida que muchas veces no es la real. Todo el mundo tiene cara de bueno y todo el mundo es muy místico. Y después que tú abres, por eso tú ves que entonces
Es como la gente te dice a ti, ay, cuando tú encuentras un matrimonio, dice, ay, su hijo es tan bueno. Dice, sí, viva con él una semana para que usted vea. Lo que pasa es que usted sale de bobente. Claro, aquí todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que nadie es así. Nadie es bueno 24 horas al día, 7 días. Eso es mentira. Por algún lado usted le saca, se le sale el monstruo. Pero a nosotros nos encanta que lo diga. Ay, usted es tan bueno, y usted es tan santo. A la gente eso le encanta que se lo diga. Ay, no, yo no. Parecen gatos. No, no. Y yo se los he dicho a ustedes. Yo esto sí, fíjense, se lo digo con mucha libertad. Ustedes son de misa diaria, ¿no? Y ustedes saben la historia. La estaba ahora compartiendo con alguien que no la sabía. Y se lo dije. Pues esto se lo dije a Monseñor Octavio. Se echó al rey. Yo le dije, mira, a mí me curaron de eso. Porque yo un momento dado yo creía, yo como a mí me curaron de eso, pero de una manera, pero tajante, tajante, tajante. Y ustedes saben la historia. Porque me lo hicieron en un momento dado que yo sinceramente creía que yo era el que lo hacía. En un estadio con 25 mil personas. Que estuve con ellas todos los sábados, todos los domingos, hubieron milagros, allí salió gente caminando. Y yo fui, y humanamente, el instrumento de Dios. No había más nadie. Para que pasaran cosas sobrenaturales, cuando yo salgo, porque era un estadio de pelota, y habíamos 25 mil personas, que no son cuatro. Y yo salí con la custodia, salí yo de la garita de los peloteros, que allí estaba puesto el Santísimo, y yo venía. Y estaba la mesa, un altar precioso lleno de flores. Imagínate México, en México hay flores hasta para ser dulce. Y aquel altar era una belleza, todo en rosa, porque ahí las rosas se dan muy, muy fáciles. Y yo venía, y yo vengo con mi custodia, digo, ay, si hubiera un perseguidor, ¿no? Para ponérselo al Santísimo, porque aquí está de no, aquí era tanta gente. Y de pronto, hermano, yo tengo los recortes de periódico, la señora Tania lo ha visto, mi mamá los tenía, tengo todo esto, yo no estoy inventando algo. Todo esto, estaba el gobernador, y de pronto cuando yo pongo la custodia, se abre una nube y le cae encima un rayo del sol. La gente se volvió como loca, aquello fue impresionante. Y yo cuando salgo del estadio, a mí la gente prácticamente me quería quitar la ropa. O sea, la gente pobrecita son personas sencillas. Ay, porque ellos creían que yo era el que hice eso. Y yo me lo creí. Ay, no, no, yo me lo creí. Y claro, cuando llegué a la casa, estaba quedando en una casa bellísima. Ahí estaba la familia, ahí estaba el gobernador de la provincia, que no estaba en los periódicos, todos. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo era este hombre, el cantante, que le decían el Puma, ¿se acuerda? Y yo me sentí el Puma. Yo la verdad que porque yo era la gente y la policía, el Puma antes de Viagra, porque ahora hace los anuncios de Viagra, ¿no? Y yo salí de ahí y yo dije, wow, yo aquí bateo con la home run con bases llenas. Y entré al cuarto, padre, hacerse un poquito porque va a haber una cena. Nada de burritos y enchiladitas y aguacamole. No, 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 no. La comida gourmet de México, que ustedes no saben, muy poca gente sabe, la alta comida. Los que han visto la película Como agua para chocolate, esa es la comida. Una cocina en México que eso es de altura. Y yo pues estaba ahí y de pronto me empiezan unos dolores de barriga. De los que a mí me dan, que son cólicos. Y es un dolor tan horrible que yo empiezo a sudar, pero es chorro. Entonces, empiezo un striptease, me quita la camisa, me quito el pantalón, me quedo en cuero. Y es suda y suda y esos dolores que son horribles. Y entonces me tiro de pronto ya empiezo a ir al baño. ¿Y qué pasa? Que son diarreas con vómito. Y aquello era horrible, gracias a Dios que yo tenía aquí el inodoro y aquí el lavamano. Entonces era por arriba y por aquello era horrible. Entonces, con la intención de que la señora me decía, padre, lo estamos esperando, imagínate. Entonces, eso me ponía peor todavía, porque eso, imagínate. Y decía, Dios mío santo. Y ya me venía el episodio, me pasaba la mano. Fueron como tres episodios, son como tres
momentos. Ya yo estaba tirado ahí en el inodoro, estaba cochino, apestoso, lleno de sudor, bueno, horrible. Y yo me miro en el botiquín. Y como se los digo aquí, usted me puede creer o no me puede creer. A mí no me importa lo que usted crea, yo sé lo que yo oí. Y oí clarito, clarito, clarito. Me dijo, ¿ves? El que prediqué fui yo. Y el de las cagaleras eres tú. Ríanse todo lo que les dé la gana. Ese fue el mensaje. De ahí en adelante fue una gracia. Yo no me puedo, y es una gracia, yo doy testimonio. A mí usted me puede decir, padre, que si usted, que yo nunca me he podido identificar, jamás, y le doy una, con nada de lo que yo hago. Por eso, ¿y usted no se acuerda de tal cosa? No, yo no me acuerdo. Ay, porque usted fue a un retiro y usted hizo, ay, yo no sé. Porque yo estoy clarísimo, 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 que yo soy el de las cagaleras y el que predica es él. Yo no sé, ría, que esto es muy serio. Y ese es el problema. Aceptar eso no es fácil, es una gracia. Porque es que yo conozco, yo tengo mucho millaje de vida. Méritos míos. Poquísimo. Ay, padre, qué humilde usted. No, eso no es humildad. Eso se llama constatación de hechos. Yo me conozco. Yo soy muy humano. A mí me encanta. Mi madre, que fue la que me parió, siempre me decía, yo siempre me pregunto cómo es que tú eres cura. Porque, hijo, tú eres un príncipe, Willy. ¿Y qué carro le gusta a usted? A mí, el Mercedes-Benz, pero es de lujo. No ese de Chipichalá, pero no, es de lujo. Con un chofer uniformado que yo nunca tenga que tocar el timón. Eso es lo que no lo tendré nunca. No, por eso cuando veo uno siempre le doy la bendición y digo que el que lo lleva lo disfrute. Por mí, yo no voy a andar con hipocresía. Porque la hipocresía y la mentira le retira a usted la bendición. Por eso es que no hay bendiciones. Porque como la gente es tan buena y es tan santa y es tan humilde y es tan pura, no le dejan ningún trabajo a Dios. Pero como usted es tan, Dios no necesita estar en su vida. Pero como yo soy pecador y a mí me gusta la mala vida, yo necesito de la gracia de Dios para poder caminar en los caminos de Dios. Así que usted tiene que escoger. Por eso es que los santos, cuando se están muriendo, el otro día hablaba yo con Idanela, estábamos haciendo un brochure que tenemos de Santa Bernardita, y las últimas palabras de Santa Bernardita decía: Madre Santa, ten piedad de mí, que soy tu hija y soy una pecadora. Porque es que ellos nunca sintieron que eran ellos. Y hay tanta vanidad escondida en la iglesia. Y si tienen gorrito. Porque empezamos a creer que somos nosotros. Y abajo de aquí, pantalones. Y abajo de los pantalones, ropa interior. Y abajo de la repentaria, un cuerpo. Por no hacer eso, estamos pasando lo que estamos pasando. Entonces usted tiene que empezar a construir su vida cristiana desde la realidad de su vida y con la virtud. Y con estos pasos, lea la carta, te lo va diciendo poquito a poco. Lo primero que tú tienes que tener es fe. La fe. A esa fe, tú le añades la virtud. Las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, todas esas virtudes. Fíjate, a la virtud del conocimiento, usted tiene que formar su fe. Usted no puede quedarse con una fe de un niño de primera comunión, que es gente que tiene 40 años y nunca ha cogido un libro, y nunca te sirve, ni ha cogido un retiro. Entonces, lo que está con una fe de un niño de 7 años y tiene 48. Al conocimiento, la templanza. Lo que usted hace, hágalo. Continúelo, termínelo. Que la gente empieza las cosas y las deja. Eso está a la orden del día. A la templanza, la paciencia. Tiene que tener paciencia con usted y con Dios.
que no es lo cuando usted quiere, sino cuando Dios le da la gana. A la paciencia, la piedad. Hay que rezar, hay que ayunar, hay que hacer sacrificio para que mi vida cristiana tenga consecuencia. A la piedad, el cariño fraterno, es decir, usted tiene que hacer un esfuerzo por ser una buena persona, por un bueno de buena voluntad para con la persona que tiene al lado. A los que no les gusta sentarse con nadie. Y al cariño fraterno, el amor. Aquí está. Coja, este es su programita. No tiene que comprar ningún librito. Cójalo aquí. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. El capítulo 1, versículo del 2 al 7. Ahí está. Y si usted coge esto en serio, usted va caminando poquito a poco, y cuando usted ve, usted es una persona de Dios. No perfecto ni santo, no, santo es Dios, pero sea una persona de Dios. Y el que es una persona de Dios, es de Dios. Y lo que es de Dios se nota. Así que es lo que yo le pido, porque a la iglesia nos están dando con golpe y porrazo nos están dando, porque nosotros no hemos dejado a Dios. Entonces la gente dice, es que fulano es bueno. No, bueno solamente es Dios. Ay, es que usted es un santo. Vive conmigo una semana para que tú veas. Lo primero que vas a hacer es que a lo mejor yo ronco. Y hemos hecho esto. Si no se han leído la exhortación del Papa, léansela. Hemos distorsionado la vida cristiana, hemos distorsionado la santidad. Yo veo una gente, ay, padre, es que fulanita es tan santa. ¿Pero por qué? Tú dices, ella no se pita. No, eso no es santo, digo. Es una mujer que está totalmente deprimida. Por eso es una persona. Y yo digo, ¿qué lo hemos hecho con la iglesia, Dios mío santo? A los seminarios. Yo los seminarios mucho los cerraría y haría otro cosa. Gente que a veces entra al seminario y no está preparada. Yo creo que hay un proceso de enamorarse de alguien, de sentirse. Esa gente que nunca ha tenido un amor en su vida, no ha tenido nada. Y yo no estoy hablando que tú tengas sexo por ahí, no, un muchacho normal, pero... Ay, hay que quemar etapas. Es como un niño tiene que jugar y un niño tiene que fajarse con otro amiguito para. Y no estamos haciendo eso. Yo le tengo pánico a todos esos juegos que ustedes tienen para los niños. Los niños no tienen juego con. Esos niños no van a tener destrezas ninguna para poder vivir en el mundo. ¿Y qué tipo de relación van a tener si esos niños no hablan? Los niños no hablan. ¿Cómo va a poder tener una relación con alguien si no habla? Y yo tengo mucha preocupación porque y la gente lo ha aceptado, hermano, lo hemos aceptado. Ay, fulanita, yo creo que ella va a ser religiosa porque tú la has visto, ella es tan calladita, ella no habla. Y digo, no, esa niña para mí es una bomba de tiempo. Eso no es normal. Una persona que hasta te hablan raro. Madre, no se sabe. Padre. Digo, mi vida, tú comiste. Tú tienes anemia, hijita. No, yo quiero una muchacha simpática, bonita, que va al gimnasio, que tiene amigas, que tiene. Entonces, padre, estoy pensando en ser religioso. Digo, enseguida te atiendo. Pero eso, padre, usted sabe. ¿Qué es eso? Esas son las que después. Y ustedes se ríen. 44 años tengo yo de cura y qué no habré visto. Yo he sido confesor de monja. Yo sé que yo me llevo con ellas. Yo tengo 29 años que lleva aquí el litro. Y las quiero y las respeto. Y ellas están muy claras. Las monjas hoy están más claras que los curas. Pero nosotros, cuando ven para el seminario, ven para el seminario. ¿Pero qué está entrando en el seminario? Algunos lo que les gusta es ponerse la sotana y estar revoleteando. Y el Papa, yo no sé, porque el Papa dice, eso es clericalismo. Usted no está aquí para ponerse ropa bonita.
Usted está aquí para servir. Yo conocí a uno que le encanta la cuestión del lío, pero vago. Trabajaba aquí también. Y cada vez que venía algo, a la capilla. ¿Cómo tú puedes estar viendo mujeres trabajando y en la cocina y limpiando con una manguera y tú irte a rezar? Eso es, ¿eh? Entonces, es tan piadoso lo que es un vago sinvergüenza que ve una mujer trabajando y no se pone a ayudarla. Eso, hermano, y eso nos ha comido los dulces, quiero que sepa. Por eso hay mucha gente con unas cualidades de Dios. No entran por esa puerta. Porque no nos entienden. Esa cosa, a mí una persona, un señor, que finalmente hizo cursillo. Los cursillos hicieron mucho bien. Y él me decía a mí, padre, yo no sé, porque es que yo, me cuesta mucho trabajo, porque yo cuesto como un ambiente un poco denso. Y digo, usted es muy bueno, usted me, porque se usó una palabrita muy políticamente correcta, denso. Usted lo que quiere decir que es gente muy rara, dice ahí, sí, padre. Yo veo gente ahí como que no, digo, no, están colados, hijo, están colados. Pero esa no es la iglesia. La iglesia tiene gente muy buena, hombres, mujeres. Por eso me fui con las parejas. Y me dio mucha pena que no fuera más. Porque ese escape, y fíjate que en el escape religioso fue la misa del domingo y una charlita que yo di que fue un pedacito para poder renovar los votos. Pero hicimos un karaoke, bailamos bolero. Bueno, bailamos no, pues yo no tenía a nadie. Pero yo tórame ahí, más o menos yo bailé solo. La comimos, nos fuimos a la piscina, estuvimos en la playa, nos reímos. Y era un tiempo para que la pareja. Y a mí me encantó cuando hubo un momento en el karaoke que se cantó una canción muy bonita, un bolero muy lindo. Y todos ellos bailando. Yo los miraba y, ay, pero estaban tan abrazados. Pero ¿cómo van a estar la pareja? Tienen que estar abrazados. Y un besito. Ay, pero si dieron un besito, ¿qué tú quieres que te den? Que digan así. Es que nosotros lo normal lo hemos visto como anormal. Y lo anormal lo hemos visto como normal. Y les termino con estas dos, porque yo les digo, hermano, yo he oído tantas barbaridades. Siendo yo un cura de un año, yo confesaba a gente en el Sagrado Corazón, porque a esa hora, el Sagrado Corazón, como estaba en la parada 19, y ahí estaba González Padilla, había mucha gente, la gente se confesaba en esa iglesia porque no tenían que confesarse en la suya. Y como la gente siempre está buscando un cura que no los conozca, o sea sordo o que no los conozca, ¿entiende? Para que nada. Entonces, de hecho, era aquella cajita que a mí siempre me daba mucho miedo, porque eso de parecía que iba a salir algo así. Por eso mandaron a que cambiaran los confesionarios, pero ese confesionario de aquí, lo que dice el padre Tony, dice, chico, tú has hecho ahí un confesionario que uno se duerme en esas butacas. Digo, bueno, es mejor dormirse que morirse de miedo. Y entonces viene esta señora, fue una señora, yo la voz, ¿no? Y me dice, padre, yo vengo, no sé cuánto. Bueno, empezó a hablarme y me dice, es que yo, padre, estoy teniendo problemas con mi esposo. ¿Y qué edad usted tiene, señora? Yo tengo, ya creo que tenía 37 y el 42. ¿Y cuál es el problema? Es que mi marido está muy irritado y me pelea. Digo, pero ¿qué, hay alguna persona? Dice, no, padre, él es un hombre muy bueno, pero él no entiende. Digo, ¿qué es lo que no entiende? Dice, digo, pero él va a misa. Sí, él va a misa conmigo y comulga, pero es que él no entiende. Cuando ella me dijo eso, dije, uff. Digo, ¿y qué es lo que él no entiende? Dice, que yo le he dicho a él que si queremos ser un matrimonio como Dios manda, y como tenemos que vivir como María y José. Yo dije, ¿me puede explicar eso un poquito más? Dice, sí, yo le he dicho a él que si nosotros queremos ser santos, tenemos que ser como hermanos. Digo, venga, que hijita, ¿usted puede salir un momentito de confesionario? Sí, sí, padre, ¿cómo no? Salí. Una mujer preciosa. Digo, ¿y de dónde tú sacaste eso, hijita? Bueno, que yo tengo un sacerdote director espiritual, que después me dijo el nombre, yo entendí porque me lo dijo. Me dice que nos ha dicho que ese es el camino a la santidad. Le digo, mire, hijita, si ese cura se acuesta contigo por la noche,
Yo dudo mucho que mantenga el celibato. Tú te has visto en un espejo, tú eres una mujeraza. Y tú le estás pidiendo a tu hermano, a tu marido una normalidad, hija. Tú no te casaste con tu marido para vivir como José María. Tú te casaste con tu marido para tener una familia. Y la única que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo fue María. Tú estás abusando de ese hombre, lo estás llevando al pecado. Porque si no es contigo, va a ser con alguien o con él solo. Ay, no me diga Dios. Sí, lo estás llevando al pecado. Porque según el derecho canónico, el cónyuge tiene derecho al cuerpo de su cónyuge. Ay, es que el padre no me ha dicho nada. Yo te aconsejo que quítate ese cura de encima. Eso no es así. ¿Y qué usted me aconseja? Yo te lo que te voy a aconsejar, y te voy a dar una penitencia por haber torturado a ese hombre tantos meses. Aquí frente hay una tienda, de ropa de mujer. Digo, te vas a ir a la tienda, te vas a comprar una ropita de noche, muy bonita, transparente, de un color fuerte. Y aquí en González Padín acaba de traer Fabergé un perfume que se llama Tigresa de Fabergé. Y vas a ponerte el perfume y esta noche te vas a esconder atrás del cascaparate y cuando él venga le vas a hacer así. ¡Oh! Y tú vas a ver que todas esas dificultades matrimoniales van a desaparecer y que ustedes van a estar muy unidos. Y ese chorro dice, entonces al vez después vino un día, dice, padre, vengo a darle las gracias, mi marido está hecho una dulzura. Digo, ¿funció tigresa? Ay, padre, que sí. Dice, entonces dice, vamos ahora a un retiro, pero eso son barbaridades, hombre. Y ustedes se ríen de estas historias, que no son cuentos, yo no soy cuentista, son historias. Si eso sigue en nombre de una perfección totalmente anticristiana, se rompe el matrimonio. Y es el diablo que se disfraza de virtud y de toda una cosa. Eso no es de Dios. Cuidado, porque a veces vestimos las cosas que no son de Dios, No, que yo con María. ¿Qué cosa tiene María y qué niño muerto? ¿Cómo tú le vas a decir un hombre? Claro, si el hombre no está contigo, va a mirar por otro lado. Si se casó porque él no tiene el don del celibato. Y yo digo, ¿cuánta gente no habrá caído en eso? Habrá pareja, ha sucedido, que los dos, por un desarrollo espiritual, deciden los dos. Pero que yo te diga, ¿pero de dónde usted saca eso? Y como eso, Dios mío santo, lo que hemos hecho. Y entonces, claro, toda esta gente empieza a torcerse y se hacen cura o se meten en un matrimonio y se ponen. Y entonces mujeres que hay cura que no, yo no me voy a teñir más. Porque, pero ya, ¿cómo tú no te vas a teñir más? No, porque yo lo que quiero es vivir. Pero es que tú no vives sola, tú vives con un marido, hijita. Y los hombres somos diferentes. A nosotros nos gusta ver la carrocería antes de prender el motor. No se rían que eso es así. Eso de que yo la vi, me enamoré de ella. A ti, mentira. Tú lo que te gustó, lo que viste. Entonces, si usted, vuelvo a lo mismo, si usted no es realista, todo lo que construya se va a venir para abajo. Si yo voy a construir una casa, antes de buscar el arquitecto, tengo que buscar al geólogo que me haga un estudio del terreno. Porque si el terreno se inunda, ese terreno no sirve para yo construir una casa. Y la gente construye de una manera que se viene abajo. Porque ella es muy piadosa, muy bueno, pero ¿qué clase de mujer es? Él es muy bueno. ¿Bueno para qué? ¿Te va a acompañar toda la vida? ¿Va a estar contigo en las buenas y en las malas? Cerciórate de eso, que ahora es muy lindo y tiene mucho músculo, pero mañana hace falta más que esas cosas. Y por no haber hecho esto así, mire dónde estamos. Una iglesia en crisis. Con unos escándalos y unos problemas y unos líos y unos fandangos. Por una cosa muy sencilla. Usted tiene una dificultad, resuélvala.
hay médicos, hay especialistas, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay de todo en la iglesia, hay de todo. Siéntese, pero no es la escondedera, no digas nada, cállate la boca, sé políticamente correcto. Miren, y lo más triste es que ahora digo yo, como lo decía Cristo a los fariseos, ni lo hacemos nosotros, ni lo dejamos a los demás. Yo sinceramente agradezco mucho, yo tuve unos formadores muy buenos, especialmente de los que tuve en Estados Unidos. Mi primer prefecto de disciplina, el primero que me habló a mí de educación sexual, había sido capitán en Okinawa después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate tú. Y ese fue el que nos dijo a nosotros, él nos habló de todo, nosotros, si era un hombre tan normal, tan, éramos muchachones de high school. Me acuerdo. Un día nos trajo todo ese, ustedes tienen testículos, ustedes tienen así, todo, tan. ¿Cuánto me ha ayudado a mí? Porque a veces yo no sé qué pasó aquí. Viendo maldad en lo que no es malo y no viendo maldad en lo que sí es malo. ¿Sabe lo que es malo? El engaño, la mentira, la hipocresía, la doble vida, eso sí es malo. Que tú vengas y me digas una mala palabra, o que tú me digas, Isabelita es tremenda hembra, eso no es tan malo. Más malo es que tú estés aparentando algo que tú no es. Y lo hemos visto al revés. A veces la gente cree que el primer mandamiento es el sexto mandamiento. Ese es el sexto. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Que el Señor nos ayude a tener una vida de virtud. Y no de virtud ficticia, sino la virtud que brota de una vida normal. Amén. Hermanos, confiando en Dios, que es quien salva a su pueblo, invoquémosle diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la iglesia, para que fiel a su misión anuncia el evangelio de la paz, la justicia y la fraternidad a todos los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que comprendan que el poder es un servicio y la autoridad una fuerza moral, y para que renuncien a la búsqueda egoísta de intereses partidistas que quiebran la paz y la convivencia social, oremos al Señor. Por los que sufren abandonados en los asilos u hospitales, por los que son visitados por el sufrimiento, por los enfermos que ya no sanarán, para que con paciencia aguarden el premio eterno que Dios reserva para sus hijos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que son víctimas del materialismo, de la sociedad de consumo y de cualquier vicio que degrada a la persona, para que invoquen al Señor que salva y vivan con autenticidad los valores del Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los jóvenes que el Señor llama a la vida consagrada o sacerdotal, para que con generosa disponibilidad le sigan y no retarden su respuesta, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros mismos y por todos los que diariamente celebran la Eucaristía, para que nos dejemos transformar por aquel que se nos da en comunión, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la salud de Ángel Ramos, Toñita Texidor, Tonita Texidor, Isabel Nevares, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el eterno descanso de Zenaida Alvarado y Héctor Rodríguez, y por todos nuestros fieles difuntos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a proclamar lo que tú haces en nuestras vidas, y a secundar con la ayuda de tu gracia tu deseo de salvación para cada uno de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar, para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Zenaida y Héctor, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María,
la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo
guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos, guía Señor por medio de tu Espíritu a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes.
Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La súplica de protección contra fenómenos naturales. Pidámosle mucho a Dios. Hace un calor insoportable. Y este clima es malísimo para todo este tipo de fenómenos. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que purió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracias y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima, ruega por nosotros. Podemos quedarnos en paz.